Como pueden ver, nos encontramos en la apertura del reality show Tu TikToker Favorito. Aquí vemos a todos los talentos que están haciendo gala. Aquí hay un glamour como si se tratara de unos premios, de una alfombra roja. Ahí vemos la alfombra precisamente, por donde entran muchas chicas hermosas. Es todo un evento, todo un acontecimiento lo que está dando aquí. Como pueden ver, la producción de este evento ha preparado todo un montaje de película para la premier de este concurso. Buscaremos los detalles de cómo va a ser la metodología del concurso y cómo va a ser todo aquí en este reality Tu TikToker Favorito. Este jueves se realizó la presentación del primer programa piloto de TikTokers en República Dominicana, Tu TikTokers Favorito, el cual estará bajo la conducción de los presentadores Enrique Qualey y Grace Reyes, quienes estarán motivando sus equipos Rojo Fuego y Azul Agua respectivamente. Este equipo bota fuego, fuego, vaya, vaya, fuego, fuego, vaya. El espacio, que será transmitido por diferentes plataformas digitales, entre ellas la plataforma Veo Stream, que al decir de sus creadores va rumbo a convertirse en la Netflix dominicana, pues pondrá a disposición del público contenidos originales como series, reality, películas, entre otros. Están del equipo Team Fuego, orgulloso de mi team, y dentro de la casa normal un TikToker más que está dispuesto siempre a brindarle pues esa disposición al público y de entretenerlo de una manera u otra. Estamos bien, lo importante es que estamos aquí dispuestos, ¿sabes?, a brindarle ese calor a ese público, que de una manera u otra. Realmente súper encantado del reality. Mi equipo al principio estaba como un poco dudoso porque yo no fui al ensayo, como vieron ahí, y nada, pues ahora ya estoy aquí, pero todo bajo control, gracias a Dios. El programa, realizado en varias locaciones de competencia, entre ellos una mansión, contará con la participación de los talentos Elber Sánchez, Keis Guzmán, Melissa Rodríguez, Garbella, Starling Flow, entre otros TikTokers. Enrique es un amor. Enrique es una persona muy agradable con el que yo siempre ve. Enrique. Me llamaba. Dios mío. ¿Cómo te sientes de trabajar con Grace? Con Grace, encantadísimo, porque Grace y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo. En diferentes plataformas hemos estado. Estuvimos en Sábado Corporán en la última etapa. Sí. ¿Recuerdas? Sí, muy bien. Ese Corporán, sáqueme ese moreno, que sí, no lo quiero. Ahí tengo un Corporán, pero no lo saques. Yo lo tengo en gloria, yo lo tengo en gloria. Y volvemos a reencontrarnos aquí en esta plataforma tan diferente. En un mundo que de verdad, yo digo en singular, que desconocía que era tan grande, no sabía que tenían tantos seguidores, estos muchachos se fajan haciendo contenido diariamente para que el público no se le vaya de su plataforma. Y de verdad, eso es algo muy, muy bonito y que lo van a disfrutar bastante. Se trata de un elenco con más de 20 millones de seguidores en las redes sociales que promete romper récords de audiencia. El espacio cuenta con la producción ejecutiva de Eligio Reyes y Tristán de Sechenes, quienes representan a las empresas ESMA y VeoStream. Que tienen un mercado que la mayoría de nosotros, por no ser tan joven ya, no hemos descubierto todavía. Pero entre los muchachos generan ahora mismo 500 millones de streams en TikTok semanal. 500 millones semanal. Generan más de 150 millones de likes semanal y tienen un público y una convocatoria como no había visto antes, a pesar de pensar haber visto todo en este mercado. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicanidad.
GenteRD.com.